¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Alien Isolation. Y este vídeo va a ser un poquito, un pelín distinto, porque cuando lo grabé tuve un pequeño, más bien dicho, un gran problema, y es que la cámara se lagueaba de una manera brutal y entonces no se ve las reacciones conforme yo lo estoy comentando. Así que no me veréis, pero sí escucharéis lo que voy diciendo por el vídeo y los sustos y demás. Los próximos vídeos sí van a ir bien, porque ya la tengo grabado, los demás vídeos. Pero este va a ser sin cámara. Así que, bueno, espero que disfrutéis. A ver, ¿yo hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi objetivo? Vale, piratea el ascensor que va. Vale, tengo que piratear el ascensor, que es por aquí. Por aquí recto. Vale, bien. Tengo que ir por allí. El alien ya está por aquí, ¿vale? O sea, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Tu puta madre. Coño, las puertas. Vale, ¿el ascensor dónde está? Vale, es girando aquí. Vale, es que me lo marca aquí, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Vale, lo tengo al máximo. Y lo tengo al máximo, vale. A la X sale. Vale, a ver, es aquí. Pero es que no me lo marca, ¿eh? No me lo marca. Quizás sea subiendo las escaleras. No, hostia, que está muy lejos esto. Vale, estoy perdidísimo, ¿vale? Puta madre la música. Vale, no, eso no es tampoco. O sí, es aquello de allí. ¿Es esto de aquí, lo de piratear o qué? A ver, personal, copa de sistemas, ¿vale? Nada. Coño, la puta manía de darle al escape en vez de darle. Vale, yo creo que voy a tener que dar. Voy a tener que dar la vuelta, ¿eh? Bueno, a ver, por aquí, voy a ir por aquí. A ver, por aquí nada. Por aquí nada, por aquí ya donde he estado. Voy a ir para atrás, ¿eh? Voy a ir para atrás. Vale, no puedo correr mucho, porque si no voy a atraer al alien, ¿vale? Voy a ir para arriba, porque yo supongo que. Coño, un segundito. Ahora. Yo supongo que el ascensor era el que estaba por aquí, ¿eh? Vale, bien, 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 a ver. Es. Y es. Bien. Perfecto, ya se me ha abierto la puerta. Y ahora el ascensor tiene que estar por allí. ¿Y esto? Hostia, una pistola aquí volando. Joder con la música.
Han desaparecido. ¡Hostia! ¡Hostia, el alien! ¡El alien! ¡Hostia puta! Los ha tenido que matar, ¿eh? Mierda, ¿otra mierda de esta? ¿En serio? A ver, purificación del aire. Sistema inestable. Voy a darle a este, ¿eh? No puedo, no puedo. Ah, vale, porque tengo que quitar este y poner este, ¿no? Vale. Uso de la red, 1 de 3. No. Ah, pues. Me cago en la hostia, qué tenso estoy. Es que no quiero ir para allá, ¿eh? ¡Eh! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Su puta madre, ha bajado aquí. Estaba ahí. Coño, que si lo uso. Me voy de aquí ya. Vale, me he caído por aquí. A ver, pero ¿qué coño es esto? Vale, me he caído por aquí, pero... Vale, me he caído otra vez. No pasa nada. Ah, vale. Ahora se abre. ¿Dónde estoy? Vale. Necesito un soldador. Necesito un soldador, vale. A ver, ¿esto qué es? Buscar. Bien, balas de revólver, bien. Vale. Joder, qué tenso. Puta madre, a ver. Piratea. Ah, vale, está aquí. Aquí está, vale, vale, es aquí. Aquí no me sale nada. Es que es aquí, ¿no? ¿Veis? Me sale aquí, pero no. Ah, vale, estará abajo, ¿no? En la zona de abajo. El alien está ahí, seguramente. Voy a echar un vistacito por aquí, ¿vale? Porque lo mismo hay loot. ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate con tu puta madre! ¡Cállate, hijo de puta! Recoges a Claire y al gato y os vayáis a casa. Tenemos que buscar un lugar seguro hasta que Sixon envíe una nave. Vi al tipo del vestíbulo, no recuerdo su nombre. El de la gorra de béisbol mugrienta y que huele tan mal. Llevaba algo dentro del abrigo, creo que un arma. Me ignoró por completo. No habléis con nadie, no le digáis a dónde vais. Me reuniré. ¡Cállate! En cuanto pueda. Puta madre, escucho algo ahí arriba, ¿eh? Vale, aquí están los tíos. Muertos, ¿no? Vale, tienen loot, ¿eh? Tienen loot, o sea que... ¡Hostia, mira, mira, mira! No baje, no baje, no baje, no baje, no baje, no baje, no baje. No bajes por tu puta madre, no baje.
joder. Yo creo que ya está, ¿no? Pues va a seguir dando vueltas por aquí tocándome los huevos. Vale, yo me voy ya, ¿eh? Pero es que lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando, ¿eh? Voy a irme ya de aquí. A ver. Venga, rápido, venga, rápido. Vale, es... Este y este, venga. Ábrete con tu puta madre. Ciérrate, ciérrate, ciérrate. Joder. Joder con el puto alien, vamos. Impone encontrarse un bicho así. Joder, es que vamos. Bienvenido. Mira, a Dixon Comunicación. Han salido corriendo para allá. Por favor, inscríbase en recepción. Mira este. Hostia, ese es un cyborg. Me llamo Ripley, Amanda Ripley. Necesito ayuda. Por favor, siéntese, alguien la atenderá en un instante. Que se siente tu madre. Que se siente tu madre, vamos. Me voy a quedar yo aquí esperando a que me coma el culo el alien. Un casco de eso me haría falta a mí, ¿eh? Vale, aquí ya la musiquita es más... Es más normalita, ¿vale? De hecho, esta es la música de las películas, ¿eh? Esta sintonía que hay ahora mismo. O esta melodía. Tarjeta... Soldador iónico. Es curioso. Para su tranquilidad y seguridad. Coño. Nuestros androides amigos están diseñados para ser reconocidos inmediatamente. Las encuestas muestran que nuestros clientes pueden llegar a sentirse incómodos tratando con avanzados androides casi humanos. Los androides amigos de Sixon son inconfundibles. Para que siempre sepa con quién trata, esté tranquilo. Es una promesa de Sixon. Su tranquilidad es nuestra prioridad. Vale. Muy tranquilo no estoy, ¿eh? Pero bueno. Es curioso que hola, hay... Dama. Necesito ir a control de comunicaciones, es urgente. Esa es un área restringida. Es una emergencia, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control. Su inscripción casi se ha completado. Déjalo, ya encontraré la manera de entrar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué tiene un...? ¿Pero qué ha pasado? ¿Es un niño chico pedaleando ahí? No se lo aconsejo. Aún tu puta madre. ¡Ah! ¡Hostia, que me ha pegado una piña! ¡Ja puta! ¡En tu puta madre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¿Qué quieres, perro? ¡Vamos, toma! ¡Toma! 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 ¡A tomar por culo! ¡Joputa! Puedes confiar en nuestros androides, amigo. Siempre cerca, listos para ayudarte. ¡Me cago en tus muertos, vamos! ¡Joder! No se le puede atacar cuerpo a cuerpo, vamos. Vale, voy a intentar, a ver. Voy a mirar. Estoy trabajando para usted. Nuestros... Un segundito los controles, ¿vale? Porque necesito saber. Juego. Vale, aquí. No. Asignación de controles, vale. Tengo que ver ahora mismo cuál era la de esta, la tecla para craftear, ¿vale? A ver. Porque no me acuerdo, ¿vale? Tened en cuenta que estos vídeos ya los he grabado con anterioridad y no me acuerdo muchas veces de los controles. Menú radial, la X. Será el menú radial, ¿no? Sintéticos están diseñados con las... Ahí va, esto es lo que yo quería ver. Simulaciones emocionales, ni solución curativa. Reales. Ellos solo trabajan para
preocupaciones. Objeto, objeto fabricado. Brillantemente simples, simplemente y... brillantes. No. Coño, ¿cómo se usaba? ¿Cómo se usaba la mierda esta de la jeringuilla? A ver, asignación de controles. Apuntar, usar, lanzar, cerrar, recargar, mirar. Pues ni idea, ni idea. Vaya tela, vaya tela. A la F, a ver. H. Vale, o sea que tengo que recargar de uno en uno, ¿en serio? De una bala en una bala tengo que recargar, ¿eh? Bueno, pues nada, pues los putos androides estos. Espera, ¿este tiene algo? ¿El androide este encima? Vale, perfecto, sí, tenía cositas. Pues nada, vamos a seguir y esperemos que este no se ponga tonto, ¿eh? A ver, solución curativa. Crear objeto, vale. Tengo ya tres. A ver, R. Ahí, esto es lo que yo quería, hombre. Esto ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Ve, ahora sí, ahora sí. A ver, aquí qué hay. Recoger. Sensor de movimiento. Muy bien, muy bien. Avanzando. Vale, mayúscula. ¡Ey, coño, tu puta madre! ¡Es tu tomada, hijo de puta! ¡Coño! ¡Son muertos, puto robot de mierda! Es que he encendido la mierda esta y me marca movimiento hacia allá. Y cuando lo he visto de frente es un muerto, hijo de puta. Joder, susto me ha dado. Terminal de acceso, venga. Joder con el puto cibor, coño. Sistema, venga, a ver. Vale, programación de acceso. Iluminación activo, vale. Sistema de altavoces. El sistema de altavoces tendría que estar quitado, ¿vale? Bueno, uy, quitado. Tendría que estar activo, ¿vale? Porque es que he escuchado los altavoces. Pero es que no será mismo, a ver. Iluminación, iluminación si la quiero. Purificación del aire. Voy a quitar este, voy a poner este. Vale. Yo me voy. Con tu permiso, vale. Esto es una taquilla, a ver qué hay por aquí. Ah, esto para esconderme, vale. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Consigue llegar a control de comunicaciones, ¿vale? Pues seguramente será por aquí, digo yo, ¿no? Me hacen falta muchas balas, pero muchas balas, ¿vale? Porque los cyborgs son 4 balas. Vamos a grabar. Bueno, a guardar la partida. Sí, quiero suscribir. Bueno, lo que estaba diciendo antes es que resulta curioso de que anteriormente en salas antiguas, ¿vale? O sea, en el principio del juego, ya te dicen que tienes que usar un soldador, un no sé qué, un no sé cuánto. Y la verdad es que yo no sé si mi aventura me va a llevar hacia el principio para poder desbloquear eso, ¿vale? No lo sé.
ver. Vale, fuera. Los cepos estos para la puerta están muy guapos, ¿eh? Vale. ¡Ey! Pack de recarga, perfecto. Estos serán para descontaminación, ¿no? No hay ninguna taquilla que se pueda abrir, nada. ¡Quieta puerta! Vale. Vale, de momento no hay nada, ¿vale? Un esquema, perfecto. Para un emisor de sonido. Será seguramente para... para confundir al alien, ¿vale? Esto es una sala de estar o de... de reunión, supongo. Y la S, vale. Ahí va. Voy a echar un vistacito por aquí, ¿vale? He dado toda la vuelta por ahí, supongo. Vale, sí, es por aquí, vale. Lo que quiero es investigar un poquito para coger loot, ¿vale? Que de hecho, emisor de sonido, voy a ver si puedo crearlo. Bien, emisor de sonido, objeto fabricado. Bomba de humo. Crear objeto, vale, perfecto. Granada segadora. Muy bien. Y revólver, no puedo crear bala de revólver, ¿no? Nada. Bueno, pues... de momento, no. De momento esto ya está así, ¿vale? Espera, no voy a correr mucho. Vale. Está entrando en un área restringida. ¡Coño! ¡Vete a tomar por culo! Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. Ripley, Amanda. Ha quedado usted conectada con Apolo. Bienvenida a Sebastopol. Tiene que haber otro modo de entrar. Seguramente. Vale, busca otro modo de entrar, ¿vale? Tendré que ir por... de... mira, ahí hay loot, ¿vale? Eso es un bote de pegamento. Y hay más cositas, por supongo. Favor, siento, no tardaremos en atenderla. Cállate ya, hostia. ¿Usar? Ah, mira. Vale, buscar. Le he dado todo rápido, no sé lo que había, pero vamos. Tampoco importa mucho, a ver. Ah, pues mira, por ahí es. Por ahí es, vamos a ver, venga. ¡Ole! ¡Ole! Batería de linterna, perfect. Mante para esconderme. Es que no puedo abrirlo esto para coger loot o qué. O solo para esconderme. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir. Espera, la L era la linterna, sí, vale. Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame, debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Pero revienta el horno. Prefiero cargarme a un humano a enfrentarme contra un robot, ¿eh? Lo digo en serio. Dios mío. Oh, hostias. ¡Hostias!
Menos mal que los robots no tienen ese instinto de usar armas, ¿vale? O sea, que tienen que estar programados para usar armas. Si no, estaría jodidísimo. Evita que... Evita que te detecten. Y esto es una mierda de esta. Ah, vale, tengo que ir para allá, ¿no? Bien, bengala y balas de revólver. Bien, perfecto, tres balitas más. Ahí está el tío, supongo, ¿no? Terminar de acceso, venga, rápido. Esto tengo yo que... Carpeta dañada. Nada. Sistemas. Nada. El ojo de Apolo, su mensaje error. Nada, esto no... No sé si ir para allá arriba, porque es que lo mismo está por aquí el mamón este. Mira, ahí está. Hay otro ahí. La placa identificativa, bien, perfecto. Estoy acojonado, ¿eh? Porque no voy a tener balas para todos. A ver. Consigue acceder. A ver, yo dónde estoy. Ah, yo estoy aquí, ¿no? Al ascensor, evita que te detecten. Vale, yo estoy aquí. Tengo que... Ah, vale, el ascensor. Vale, tengo que... Vale. Tengo que ir otra vez para atrás, ¿no? ¿Y esto? A ver. No creo que me vea ese, ni tampoco ese, ¿vale? Porque están a su puta bola. Y creo que tengo que ir a... Hostias. ¿Me la juego o no me la juego? Algo no me cuadra. Vale, ya me ha visto. Adiós. Nadie, no anda ahí. ¡Eh, tu puta madre! ¡Que viene para acá! ¡Ay, que viene para acá! ¡Coño, te quieren meter, hijo puti! Vale. Por un bote de pegamento. Me la has jugado. Pensaba que había más, pero bueno. Vale, la cámara de seguridad está desactivada. No, coño, suelta a mi hijo de puta. Me voy a cagar. Quita ya, coño. A ver, que venga el alien y se los cargue, coño. ¡No! Vale, el puntero está hecho una puta mierda, ¿vale? Toma. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡No!
¡Hijo de puta, Quillo! ¿Pero de qué? ¿Deja en paz? Sí, había piña pegado. Vale. No. No corra. ¡Joder! ¡Joder, macho, con los putos cabrones hechos! Parece que tenemos un problema. ¡No! ¡Oh! ¡Me mata! ¡Que me mató! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, vamos! Bueno, por lo menos ya sé. Por lo menos ya sé de que... de que se pueden evitar, ¿vale? Vale, esto lo vamos a hacer rápido ahora. Y hay que... y hay que guardar balas, ¿vale? El problema de la pistola es que la cruceta tiene que cerrarse del todo para poder acertar, si no, el tiro va a tomar por culo. Vale, vale, por aquí todo bien. Lo que no quiero es que conforme yo vaya avanzando rápido ahora, me deje cosas, ¿vale? Y la pistola es una puta mierda que se recargue de una en una. Ahora vamos a coger la cosa hasta de aquí primero, ¿vale? Y vamos a ver ahora qué es lo que tenía. Buscar. Vale, jeringas y pieza, perfecto. Vamos a coger un momento esto. Vale, no tengo para hacerla, ¿vale? Bengala. No. Emisor de sonido. Vamos a ir creando. Muy bien. Granada segadora. Creamos. La granada segadora no sé si funcionará contra los cyborgs, contra los androides. Me falta jeringa. No. Compuesto B, me falta compuesto B. Vale, no pasa nada. Bien, tú me dices ahora que no puedo pasar. Está entrando en un área restringida. Vale, perfecto. Déjame entrar, tengo que hablar con mi nave. Lo siento, no puedo permitirlo. Vamos a ver ahora si consigo hacer esto otra vez la primera. Tiene que haber otro. Perfecto. Sí, lo estamos haciendo ahora, tranquila. Ripley, tranquila. Lo estamos haciendo ahora, muchacha. A ver. Vale, no merece la pena arriesgarse por un bote de pegamento. Así que lo que haré será ir hacia... hacia donde está la tarjeta, ¿vale? Desactivar la cámara de seguridad. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame, debemos restablecer las... desactivar la cámara de seguridad, coger la tarjeta de la tarjeta de identificación e ir hacia el ascensor. Porque voy a gastar muchas balas con este, bueno, con este y con el otro. Y no me da la gana. Y encima, encima chulería. Hostia, eso no había visto yo antes, ¿no? No, no había salido antes. Esa chulería de adiós. Salimos por aquí, venga. Esto cogemos. Este tenía tres balas y ahora ya tiene dos. ¿El loot varía o qué? Esto tampoco... ¿por aquí hay algo? Esto no me dio ningún resultado antes, ¿no? Vale. Cogemos la tarjeta esta. ¿Hay algo más por aquí? No. Cogemos lo que hay aquí. Bien. Y desactivamos las cámaras.
Mira, mira, mira. Vale, aquí hay más cositas. Bien, esto no lo había cogido yo antes. Vale. Reprogramación de acceso. Sistema de alarma, señal de cámara. Vale, perfecto, vale, perfecto. ¡Ah! ¡Eh! Mierda, que se me ha salido sin querer. Ah, le he dado sin querer al Windows. No pasa nada, no pasa nada. Voy a agachar aquí, ¿eh? Venga. Hasta que se abra. Vale. ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Joder, macho! Y esto es solo el principio del juego. Es que en cuanto... Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sixon. Guardamos. Otro puto cibor ahí, verá. Son lentos, ¿no? Entonces puedo... Vale. Ah, pulsa. No. No, tampoco. Mantén para esconderme. Bueno, de momento no tengo que entrar aquí, ¿no? Pero esto qué coño. ¿Lo he tirado esto? A ver, un segundo, lo he tirado. No, ah, coño, se me ha quedado ahí, ¿eh? Esto se buguea más. ¿Esto es un mapa? Bien, un mapa, bien, perfecto. Pues nada, pues vamos a subir, ¿eh? Vamos a subir. Externa, no acceso, vale. Vale, bien, aquí hay loot. Perfecto. Bengala, bien. Sintonizador de acceso, a ver. A ver. ¡No! Espérate, sí. Coño, pensaba que me había equivocado. Le he dado tan rápido que pensaba que me había equivocado de símbolo. Vale, por aquí se puede. A ver. Reprogramación de acceso. Venga, 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 venga. Señal de la cámara. Desactivado. Acceder al enlace de comunicaciones. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Vale, vamos a ir por aquí. En las peli... Coño, ah, joder, digo... ¿Dónde? Ah, ¿por dónde se va? En las películas... El alien va por los conductos de aire. Y no me hace ni puñetera gracia estar por aquí, ¿vale? Porque esto es por donde aparece él.
Ah, mira. Me ha llevado aquí. Solo hay uno, ¿eh? Me lo puedo cargar. Ah, no, hay dos. Se mueven de un lado para otro, tendrán una... Y ahora no puedo bajar por ahí. Estoy acojonado, ¿eh? Vale, puedo ir por allí. Puedo ir por allí. Vale. ¿Me ha visto? No creo que me haya visto, ¿no? Soldador iónico, me cago en su puta madre. Voy a tener que ir para el otro lado. Vale. Mierda. Tiene que pasar por aquí por co... Me ha visto. Joder. Va a ser difícil entrar en la zona esa, ¿eh? Lo que puedo hacer es llamarlos a los dos, que me sigan por aquí arriba, dar toda la vuelta y bajar yo por el conducto, ¿vale? Porque como el conducto acaba aquí, si lo veo jodido, lo voy a hacer eso, ¿vale? Mira, el conducto aquí. Si lo veo jodido, lo que haré será atraerlos. Mierda. Hay un momento en que ese va para atrás. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vaya tela. Vaya tela. Mantener presionado, ¿para qué? Para esconderme, vale. ¿Por aquí qué hay? ¡Tu puta madre! ¡Hostias! ¡No me ha visto de milagro! Se escucha por aquí la radio, pero no sé dónde está, ¿eh? A ver, ¿dónde coño está la puta radio? Vale, tengo que ir por donde ha salido el tío este, ¿vale?
Vale, voy a echar un vistazo por aquí primero, ¿vale? Por si hay ahí loot. Aquí se escucha más clara, ¿eh? La voz. Aquí se escucha mucho más clara la voz. Ahora no. ¿Dónde me estoy metiendo? Es por aquí, ¿no? Aquí un androide muerto. ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Muerto! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Coño! Hay algunos que están locos y otros que no, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Susto me ha dado, coño! Al otro mapa. ¿Y por aquí qué hay? A ver, es que... es que esto es un puto laberinto, ¿eh? Es un puto laberinto, vamos. Aquí ya no se... aquí ya no se escucha la voz esa, ¿eh? La de la transmisión de socorro. Vale, y es por aquí arriba. Hostia, ¿esto qué coño, eh? O sea, ¿cómo coño hago yo esto? Para equilibrar los valores. Vale, ya, así, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? Coincide cuando el circuito se active. Hostias. Pues no tengo ni puta idea de cómo se hace esto, ¿eh? Vamos a probar otra vez, a ver. A ver, usa tecla de movimiento para resaltar valores. Entra para confirmar, ¿vale? Vale. Y... anulación manual, ¿vale? Lo he hecho bien, ¿no? Hombre, por fin, hostia. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible, va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa, una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla, necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torres? La radio está rota, no puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale, voy para allá.
¡Estad alerta! Te enviaré un vehículo de tránsito. Uf, pues va a estar la cosa jodida, ¿eh? Vuelve por Sixon Compa. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixon. ¿Hacia dónde tengo que ir? Vale. Tengo que otra vez dar la vuelta. Salir por aquí. Vale, vale, vale. Mierda. Lo malo de las alarmas. ¡Ah! Su puta madre. Lo malo de las alarmas es que va a traer al alien. Esto toma por culo, cabrón. Desactivado GNR. Permanezca espera. Mira, por aquí está esto sin salida, ¿no? Vale, vamos por aquí. Puta madre, me tienen acorralado, tío. ¡Ah! Joder, son muchos, ¿eh? ¡Coño! ¡No, no! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre con tu puta madre! ¡Joder, puta! ¡Joder, hay muchos, eh! ¡Hay mucho! Necesito irme. Me voy a esconderme aquí un momento, ¿eh? Vale, mire, mire, mire. Ahí están. Que se vayan. Vale, se van, perfecto. No. A ver, ¿yo hacia dónde tengo que ir? Vale, estoy aquí escondido, ¿vale? Y tengo que ir para atrás, perfecto. Y por aquí, vale, muy bien. Vale, de momento está todo localizado, ¿vale? Vete a tomar por culo. ¿Acaso intenta gastarme una broma? No me lo ha visto, ¿no? ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Joder! Vete. Vete a tomar por culo ya, puto. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, su puta madre! ¿Qué ha venido directo para acá? ¿Vale? ¿Vale? Me piro. Esta es la central de comunicaciones. Solo empleados de Sixon. Es por aquí, ¿no? Si es por aquí, subo por aquí, para acá, para acá. Va. Me voy. ¡Hostias! Hay uno ahí, ¿eh? Los visitantes deben presentarse en recepción. ¿Lo habrá visto? ¿Vale? Me voy. Es aquí, ¿no? Sí, perfecto, es aquí. Perfecto, bien. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué tenso, tío! ¡Qué tenso! Estos juegos no me gustan nada. Me gustan los juegos de terror, pero que no te metan tanta presión, coño. Es que es horroroso, ¿eh? Es jodidamente horroroso. Vale, ahora tengo que ir todo recto.
Aquí es donde aparecieron los dos cyborgs estos. Esto estaba cerrado, ¿eh? Vale, bien, ahora sí puedo... Ah, bueno, es que por aquí probablemente tendría que entrar yo. Voy a entrar aquí, ¿eh? Porque yo creo que los androides ya no están y puedo lootear. Mierda, no. Está ahí, mira, está ahí. No me arriesgo. Ni de coña me arriesgo. Tengo que girar ahora para la derecha y después para la izquierda, vale. Por aquí, ¿no? Vuelve por Sixon para escapar. Es por aquí, ¿no? No, a ver. Vale. Estoy escuchando a alguien, ¿eh? Estoy escuchando como alguien pasando por... Mira, ahí un cyborg ahí, mira. Ah, no me diga que tengo que dar la vuelta. Vale, tengo que pasar por el cyborg ese, ¿eh? ¿Me verá? ¿No me verá? ¡Mira! ¡Ese es el puto alien! ¡Ese es el alien! ¿Veis las babas? ¡Ese es el alien! Me juego el pescuezo, vamos. Mira, ¿veis cómo ha desaparecido ya? Era el puto alien, vamos. A mí no me la da, ya he visto yo muchas veces la película. Vale, puedo dar la vuelta por aquí, perfecto. Sin problemas. ¿Por aquí qué hay? ¿Esto lo he looteado yo? Creo que no, ¿eh? No, aquí no, aquí hay muchas cosas. Programación de acceso. A ver si puedo quitar la alarma, ¿eh? Iluminación, sistema de altavoces, purificación del aire. Purificación del aire la quitamos y sistema de altavoces la activamos. Para desconcertar al alien. A ver esto, ¿qué me da? Sistemas. Nada, esto nada, esto es una mierda. Pinchan un palo. No, Ahora tengo que ir para allá, todo recto, vale. Ahí está el cyborg. ¡Ay! ¡Tu puta madre! Me meto por aquí, ¿eh? Vale, por aquí puedo ir. Que me está siguiendo por aquí el cyborg este. Venga, ábrete. Ábrete. Vale, ahora. Hostia puta.
Ahí está, no puede esconderse para siempre. ¡Hostia! ¡Coño, muérete, hijo de puta! ¡Ay! ¡Quítate, coño! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡No! ¡No, no! Ah. Vale, bien. Uf. ¡No! ¿Pero qué coño es esto? Joder, yo me tengo que agachar y este pasa atravesando eso. Va por culo, cabrón. Joder, macho, a ver, a ver. ¡No, no! ¡Mierda! Se... ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, vamos! ¿Pero qué puta mierda es esta? O sea, yo tengo que agacharme para pasar por las tuberías y él no, él las atraviesa con un puto fantasma. Ahora otra vez hace la puta mierda esta. Venga, pues ya lo voy a hacer hasta rápido, vamos. Se toma por culo ya, eh. Quita, gilipollas. Tu puta madre. Pesados son, tío. Vamos a ver. Ahora se me ha... ¡Oh! ¿Me siguen todavía? ¿Me siguen todavía? ¿En serio? ¿Hola? Mierda, ahora... ¡Oye! Se me ha quedado el puto... Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. ¡Ah! Por favor, respondan. Vale, como lo he hecho mal por la rabia, ¿vale? Hola. Pesado, cállate ya. Si alguien oye esto, necesitamos ayuda. ¡Fua! Cargar. Tendría que haber guardado la partida, pero como soy un inútil, no la he guardado. Tendría que haber guardado la partida cuando estaba aquí, ¿vale? Cuando... ya había pasado por todo y e iba a coger el ascensor este. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a recoger todas las cosas de aquí, ¿vale? Ah, qué coraje me ha dado eso, coño. Todas las cositas de aquí. Que como veis, esto ya se me quedaba atrás. Por inútil, porque soy un inútil. A ver, esta. Esta para acá. Venga. Y ahora el problema está en que se me ha quedado el puto puntero ahí cogido, ¿vale? Que es lo que no me gusta, el puntero. Ahora lo que vamos a hacer es... guardar partida. O un segundo, a ver. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Vale. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Reprogramación. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales. Y señal de cámara. ¿Alguien en la estación con quien contactar? Lo quitamos. Purificación del aire, lo quitamos. Vale, todo quitado. Bien, ahora lo que haré será... hacer un pequeño cortecito, ¿vale? Para quitar el puñetero puntero este que no me hace nada de gracia. Pues es que de hecho no... ha tenido que ser algún botón que le he dado y se ha jodido. Pero bueno, ahora volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta. Y ahora sí, el puntero aquí, bueno, este se ha quitado, ¿vale? Hay que ir agachaditos, que no nos vea. ¿Me ha visto? Es que no me quiero levantar ahora, ¿eh? Venga, venga, venga. Ponte con tus cosas, tío. Se ha quedado pillado el cabrón. Vale, vale. Venga, 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 venga. Que se quede ahí. Y que le den por culo porque no vea el coñazo que da. ¡Eh! O sea, que puedo esconderme aquí abajo. ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está el cyborg? Está allí, hijo de puta. Susto me ha dado, coño. Vale, vamos a correr. Oh, mierda, su puta madre. Mierda, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Puta madre, cállate ya. Mierda, otra vez. Es que se llaman entre ellos, ¿eh? Se llaman entre ellos, vale. A ver, aquí. Necesito esconderme aquí. Mierda, hostia, mira. Aquí está el cabrón este que se levantaba. Venga, a ver. Hola, ¿hay alguien ahí? Joder. No, no, vete, 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 vete. Vete, vete. Necesitamos ayuda urgente. Por favor, respondan. Hola. Joder. Este juego me va a costar muchísimo terminarlo. Pero muchísimo. Vale, ya se han ido. Hola, ¿hay alguien ahí? Y vamos a esperar a que se les pase la mierda esta que tiene. Joder, el de la radio. Joder, el de la radio. Pero voy a quitar opciones. Audio. Voy a quitarlo entero ya todo. Solo la música y ya está, que den por culo. Es que es un coñazo el tío, vamos. Que no sé dónde está el tío, ¿eh? Bueno, lo sí, por eso. No creo que cuando terminen de buscarme vayan de vuelta para atrás, ¿vale? O sea, que vengan por ahí y ya para el camino. Vale, música. Música se ha terminado. Vale, entonces ponemos otra vez el audio. Coño, otra vez me cago en su puta madre. Puta madre.
Vale, buscar. Programación de acceso, vale, venga, a ver. Reactiva las comunicaciones de Samuel. Señal de la cámara. Sistema de alarmas activado, vale. Ah, mierda, me he equivocado el botón. Vale. ¡Uy, mira, mira, mira! No me estás viendo, ¿no? No, 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 no. ¡Su puta madre! Vale, ¿hacia dónde tengo que ir ahora? Vale, tengo que ir por aquí, vale, tengo que... Vamos, estoy aquí al lado, tengo que ir por allí, vale. Para ver, es... Por aquí, vale, sí. Hay un cibor ahí. Mira el hijo de puta mirando. ¿Esto hacia dónde me lleva? Vale, por aquí, perfecto. Y... Vale, vale, vale. Espera. Ah, vale, coño. ¿No hay ningún botoncito para desactivar a los androides? ¿En serio? ¿Ni uno? ¿Por si acaso se vuelven locos? O sea, ¿nadie había pensado en eso? Es que, vamos, que yo no lo entiendo. Un botoncito que los manda a tomar por culo, que les fría los circuitos. Vale, tengo que ir por ahí y dar la vuelta. Pero quiero mirar antes si aquí hay loot, si hay cables o algo. Espera, esta cajita, ¿qué pasa con esta cajita? Vale, un sensor, a mierda. Pues vamos a ver. Bomba de humo. Creamos objeto, vale. Emisor de sonido lo creamos también. Y granada segadora, creamos otra. Todo lo que podamos crear, bien recibido sea, ¿vale? Emisor de sonido... No, esto no puedo crear más. Bomba de humo tampoco. Granada segadora tampoco, vale, perfecto. Y ahora sí lo he podido coger todo. Entramos por aquí. Vale. Estamos ya cerquita. Ah, no, vale. Haz un esquema. Espera. Voy a venir por aquí un momento, ¿vale? Porque claro, aquí hay loot. Y no quiero perderme nada. Ahora tengo que ir... Mira, voy a guardar la partida aquí. Vamos a guardar la partida aquí. Bien. Y ahora tengo que ir hacia el centro
Pero sin que me vea este. Sin que me vea este. Me va a ver. Es que me va a ver. Es que está ahí. Es que está en toda la puerta, ¿eh? ¿Cómo puedo reventar a un puto tío de esto? Ahí solo hay uno, ¿no? Yo creo que este sí puedo reventarlo con una sola... Bueno, con las balas, ¿vale? Toma. 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 A tomar por culo, hijo puta. Recargamos. Ah, vale, si lo dejo presionada la R. Si dejo presionada la R se recarga todo el revólver. Ah, es, mira. Cago en tu puta madre, se me olvidaba aquí la bengala esta, joe. Y esto, mira. A ver esto, ¿qué es? Acceso a la puerta. Iluminación, vale, esto está bien. Esto no quiero cambiarlo. Pues nada, pues vamos a seguir. Porque está por aquí, ¿no? O lo he matado. Ah, mira, claro, mira, estaba aquí. Vamos a ver. Coincide, pulsa tecla de movimiento cuando coincide con el... Es que no sé. Ah, vale, 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 vale. Sí, 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 vale, vale, ya, ya. Ahora ve, ahora sí. Perfecto. Lo he usado bien, ¿no? Vale, 50... No, 60. Ahí va. Bloqueado. Vale, esto. Confirmar, vale. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Y queda uno por aquí. Anulación manual, ¿vale? Samuel. Hombre. ¿Estás vivo? Soy Ripley. Ripley, traidora Ripley. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Esto ya lo hemos visto. Así que lo que haremos será guardar la partida. Ahora volvemos otra vez a lo mismo, el ascensor, ¿vale? Que está a tomar por culo de lejos. Puta madre. Puta madre. Su puta madre. ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¿A ti qué te importa, gilipollas? Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos aquí. Me escondo aquí debajo de la mesa. Y que me busquen.
¿Puedo sacar la pistola aquí? Sí. Hostia, pues esto sería una buena manera para matarlos, ¿eh? Aquí, vamos, de aquí no me dan, creo. 1, 2, 3. Tres tíos aquí, ¿eh? Joder, no se va, ¿eh? No se va, ¿eh? Vale, ahora creo que sí, ¿eh? Vale, creo que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mapa, que no lo había cogido antes. Guardamos aquí. Que no venga nadie. Ascensor. Joder. Joder, qué estrés. Joder. Bueno, por lo menos ya hemos guardado. Está muy bien. Y bueno, como ya... Ah, mira, estamos aquí, ¿vale? Un segundito, a ver. El androide sigue ahí. Y ahora era por aquí, ¿no? O no, ¿por dónde era? Ah, no era para atrás, era por aquí. Pieza, bien, perfecto. Ah, mira, también tengo esto para usar. No lo había visto antes, ¿eh? Pack de recarga, muy bien. No me fui ni un puto pelo, vamos, pero ni un puto pelo. Es por aquí, ¿no? Sí. Vuelve con Sixon Don para escapar, ¿vale? Estoy escuchando por aquí al bicho, ¿eh? Lo estoy escuchando, mira. Está aquí arriba, ¿eh? Pues nada, pues guardamos. Guardamos y terminamos la partidita aquí. Joder, qué estrés. Este juego me va a costar la misma vida terminarlo, la misma vida. Os lo digo en serio. Tengo que subir al canal también el Outlast 1 y el 2, ¿vale? Que eso siempre se me ha quedado pendiente. De hecho, el 2 lo empecé a subir, pero tuve un pequeño problema con el ordenador y no pude terminarlo. Pero sí, ¿vale? Juegos de este estilo van a caer un montonazo, porque sé que es lo que os gusta. A mí no me hace mucha gracia porque lo paso mal, ¿vale? Me gusta jugarlos, pero no me gusta la sensación que me da. Esa sensación de estrés y de... Y ansiedad que me crean, ¿vale? Porque, joder, no me gustan este tipo de juegos de miedo, ¿vale? Y sobre todo juegos de miedo donde apenas me puedo defender o donde no me puedo defender. Aquí el armamento está súper, súper limitado, ¿vale? Y encima no es un armamento que mate al alien, ¿vale? Porque resultaría estúpido que un juego... Donde el principal protagonista o antagonista, como queráis mirarlo, sea el alien. No tiene sentido que a la primera de cambio le enchufemos
4 tiros en la cabeza y lo matemos y ya durante todo el juego, pues ya no hay alien, ¿vale? No tiene sentido. O sea, el alien es inmortal porque te tiene que estar persiguiendo durante todo el juego. Es evidente. Y la verdad es que no sé cuánto tiempo me tardará este juego, pero lo terminaré. Y, hombre, evidentemente me lo pasaré bien, pero también lo voy a pasar muy mal. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.